No hay pruebas de infidelidad porque no existen. Y si existiesen, las hubieran publicado. Porque, ¿qué creen? De eso se trata ese show. Video completo a continuación. Tali García habla de Aleska y arremete contra la producción de La Casa de los Famosos. Según Tali, la producción tiene favoritismo con Aleska. Una nota de la empresa para la que yo llevo 13 años trabajando, para la que Gaby Espino trabajó millones de años y fue la estrella absoluta de ese canal. Y veo así, o sea, como nota de primera mano, que Aleska la hacen llamar la princesa de la casa. El resto del video a continuación, presten mucha atención y déjenme saber qué opinan, son celos de Talí, o si tiene la razón. Esta persona de la que hablan hoy y se refieren a ella como la princesa de la casa, pues es alguien que de alguna manera ha intentado hacerle mucho daño a Gaby, que fue, como les digo, la imagen y el referente de Telemundo, de la televisión hispana dentro de los Estados Unidos. Y ahora la tienen queriendo vendernos que es la princesa de la casa, cuando perdónenme, no puede ser que después de todo lo que vimos en esa suite, nos atrevamos a calificar a alguien como princesa y a mí, porque sí tengo que hacer la comparativa, me juzgaron, me etiquetaron, me llamaron de todo, se burlaron de mis hijos, de mi esposo, por cómo me relaciono con los hombres. ¿Eso me hace una cualquiera? Yo así me llevo con todos mis amigos, si a ustedes les gusta o no, es problema de ustedes. No hay pruebas de infidelidad porque no existen. Y si existiesen, las hubieran publicado. ¿Por qué? ¿Qué creen? De eso se trata ese show. Tali compara su situación con la de Aleska, ya que a ella se le acusó de infidelidad, pero a Aleska la tratan como princesa, a pesar de lo que pasó en la habitación del líder, con Cristian Estrada. Déjenme saber lo que opinan en los comentarios. No olviden seguir mi canal, para que no se pierdan de chismes y noticias de la farándula.